para apoyar en el dragado, desasolve y ampliación de los ríos González, río Nacajuca, Grijalva y Mezcalapa, entre otros. Llegarán durante los primeros días del mes de octubre 6 dragas más para completar las 12 que operan la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua en Tabasco. El director local de la CONAGUA en entidad, Felipe Irineo Pérez, informó que las máquinas de succión con capacidad para dragar de 1.500 a 2.500 metros cúbicos por segundo se instalarán en el río González y el río Nacajuca principalmente. Probablemente el mes próximo lleguen 6 dragas más de la Marina. Sí. Llegarán 6 dragas más de la Marina los primeros días, según nos dijeron. 6 dragas más de la Marina. Las cuales se instalarán en los siguientes frentes de ahí del río González. El plan de este año son llevar a cabo el desasolve de todo el río González, que son aproximadamente 42 kilómetros. Ese es el programa de este año. Para instalarse también en el río González, sí, para reforzar el desasolve ahí en esa zona. O sea, concluir con este río de 42 kilómetros. Kilómetros, que, sí. Además, en el presente año, como no se contaba con proyectos para los demás ríos, estamos llevando a cabo el estudio y proyecto ejecutivo de 260 kilómetros. Reiteró que para el próximo año las dragas trabajarán en el dragado, desasolve y ampliación de los afluentes en el municipio de Nacajuca. El programa que se tiene para el 2022 es llevar a cabo el desasolve de los ríos en el municipio de Nacajuca, que corresponde a el Dren Victoria, río Nacajuca, río Calzada, río El Mango, etcétera. En estos ríos precisamente van a beneficiar, una vez que estén desasolvados, van a beneficiar al municipio de Centla, Nacajuca, Jalpa y Cunduacán. En el 2023 se trabajará en el desasolve y dragado del río Grijalva a partir del canal de frontera Centla hasta el puente La Majagua, que suman un total de 103 kilómetros. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.